y Cepelini. A ver si es un Cepelín que pasa... ¿O Cepillín? De largo. Así lo están ya nombrando, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensé que me ibas a invitar al Bellini, ¿no? Al Bellini, ah, allá en el giratorio. World Trade Center, allá arriba. Ah, te echas unas ahí. Como Dios manda. León. No, bien, que te... ¿Qué tanto? Buenas tardes. Hay que cuestionar de entrada la llegada de un jugador con poco cartel que ha recorrido mucho en el fútbol internacional. Buenas tardes a todos. Un trotamundos. Y no es el mismo caso de un Sebastián Loco Abreu que leí ahí. Ni el de John tampoco, ¿no? No, 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 mucho menos. Que leí ahí algunas comparaciones, ¿no? De repente porque son uruguayos y lo que tú quieras. A ver, o sea, un Sebastián Abreu ha sido mundialista. Claro. Ha pasado por muchos equipos donde ha sido goleador. Tiene el récord Guinness, además de... ¿Veintitantas camisetas? 26 equipos diferentes en su carrera. Bueno, pues Cepelini a los 28 años, este es el undécimo club al que llega Cruz Azul. Y bueno, sí, en esa parte, por supuesto que tiene las de perder. O sea, va a ser cuestionado. Ahora, confía en él Siboldi. Lo considera el mejor pasador de la Liga Colombiana, viene de Atlético Nacional. Por supuesto que Cruz Azul necesitaba reforzar la zona de ataque con jugadores que incidan realmente con peso específico, pero yo sigo pensando que a Cruz Azul le hace falta un centro delantero matón, un 9 de élite, un 9 que además compita directamente con Milton Caraglio, porque lo cierto es que el delantero argentino ha estado cómodo. Cavallini con... estuvo cerca en algún momento Cavallini hace 6 meses, ¿no? Sí, ya se fue, y ahora ya se fue al Whitecaps. Pero lo cierto es que no ha tenido competencia real Milton Caraglio, porque lo que Autorucho fue un desastre en Cruz Azul y ya está transferible, ni siquiera le han encontrado equipo al Uruguay. Sin conocer bien este jugador, a la distancia pareciera las viejas andanzas. Sí. De que el promotor trae, yo lo llevo, lo traigo y todos estamos contentos. Te voy a decir una cosa, John. Me han escrito varios representantes en los últimos días y están desesperados porque no encuentran esa llave que antiguamente en Cruz Azul se tenía a través de un director deportivo. O sea, en su momento, Alberto Quintano y después Agustín Manso y después... Yayo de la Torre. Yayo de la Torre en ¿Es Robin el que ahora está operando eso? Pues es que Pardo, hoy, Wendy, hoy es un relajo, John, porque está el licenciado Guillermo Álvarez, que encabeza las negociaciones, pero está también su hijo Robin Álvarez. Pero ya viene ya regresaron, ¿no? Además, sí, lo vamos a decir enseguida, ya regresaron además los vicepresidentes Víctor Garcés y Alfredo Álvarez, que ya están operando además. Pero la caldera está hirviendo ahí en ese tema. O sea, me refiero, ¿sí está caliente el asunto de lo que pasa allá arriba en la directiva? Pues sí, porque además no solo están ocupados del equipo de fútbol, están ocupados en toda la situación legal de la cooperativa, en las denuncias. Y Don Billy ha salido a hablar de cosas no deportivas. No deportivas. Y en realidad, la mayor parte del tiempo lo está atendiendo, lo está destinando a fortalecerse en el núcleo cooperativo, a la ampliación de las dos líneas de producción de las plantas de Lagunas Oaxaca y de Cruz Azul Hidalgo, sí, en Ciudad Jaso. Sale, tienes que cuidar el negocio. Pues son 700 millones de dólares de inversión, o sea, 1.400 millones de pesos en ampliar esas líneas de producción para tratar de ser la segunda cementera más grande del país. Y número tres también, en defenderse de todas las acusaciones y procesos legales, porque no son demandas, son denuncias penales que tiene que estar atendiendo con su equipo de abogados y que incluso ya llegaron a las puertas de Palacio Nacional con el Secretaría de Gobernación y con el presidente. Oye, León, Andrés Manuel López Obrador. Claro. Ayer Siboldi se desmarcó de la llegada de Jurado. Sí. ¿En este caso lo pide concretamente el entrenador? Sí, no, en este caso era un seguimiento que tenía ya Cruz Azul desde la etapa de Ricardo Peláez, o sea que eso es antes todavía de que se fuera Pedro Caixinha, a este guardameta. Y no es otra cosa sino protegerse de un relevo generacional de Jesús Corona. O sea, Chuy Corona es un histórico, lleva 10 años... consecutivos siendo el titular indiscutible en la portería. No hubo en su momento ni Josgar Gutiérrez, ni tampoco después Guillermo Allison, ni Jair Peláez, ni nada que pudiera en algún momento hacerle sombra a Jesús Corona. Y hoy, a sus 38 años, sí lo están renovando a Chuy, pero entienden que este chico, que lo vemos en pantalla, Sebastián Jurado, que hace una hora aproximadamente Cruz Azul ya lo hizo oficial, pues bueno, es el relevo general. Pero jornada uno pensaría, León, Chuy Corona es titular, Chuy, ¿verdad? No, no, o sea, ahorita el titular para Cruz Azul es el capitán, el líder del vestidor. Jurado, si quería jugar automáticamente ya, tendría que haber ido al Puebla. Quiero pensar que ese es un arreglo económico que le conviene y está dispuesto a esperarse porque en cuestión de dólares le convino, ¿no? No, mira, yo y además sé que el salario de Sebastián Jurado es 7-8 veces mayor al que ganaba en Veracruz. Sí, seguro. O sea, de ahí hay un brinco gigantesco, ¿no? Y fue una negociación que tuvo que destrabar Cruz Azul con TV Azteca. Ahora por sí, la situación que ya hemos comentado, si los derechos de televisión. Bajo los tiempos normales de que Corona la haga bien,
¿cuánto tiempo piensa Cruz Azul decir, bueno, una temporada más Corona titular y después viene Jurado? ¿O cuál es el procedimiento de maduración? Mira, es que ya se lo preguntamos así a cámara a Robert Dante Siboldi, hoy Alfredo Álvarez Cuevas, sobre específicamente cuánto tiempo ven que sea el proceso de relevo, ¿no? Ajá. De entrada tiene tres grandes maestros. Robert Siboldi es un histórico de los porteros. Conejo Oscar Pérez, que es el entrenador de arqueros, y Jesús Corona. Entonces van a pulir los detalles. Y yo te puedo decir que yo veo que en este mismo 2020, Jurado, no sé si antes de que concluya este torneo o el siguiente, tome ya la batuta. La batuta, sí, ¿no? Lo que pasa es que es difícil predecirlo porque ya viste lo que pasó con el Conejo, ¿no? Que pensábamos, claro, se eternizó, se perpetuó como portero titular de la Máquina y de otros equipos.